Yeah, he has. Yeah, bro. Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Amigos, capítulo número 3 de esta increíble serie llamada Ranked Permadeath. Voy a publicar esto el viernes por el simple hecho de que ya sabéis que la serie iba a ser 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. El primer día llegamos al reto de likes, por eso lo subí al día siguiente. Luego ya en el siguiente capítulo no llegamos, pero bueno. Personajes que están muertos actualmente. Los que están en rojo, como veis, están muy muertos, ¿vale? Están en defensa en rojo, están muertos. Esta es la recapitulación de personajes vivos y muertos. Llevamos muy poquitas partes y a ver esto si no me tarda demasiado en encontrar partida, ¿vale? Porque por las mañanas me tarda bastante, que por eso dejé de grabar en su momento, pero bueno. Como ya sabéis, en el último capítulo lo comenté, por cada 1000 likes que haya en este tipo de vídeos de la serie de la... De Ranked Permadeath, por cada 1000 likes vamos a tener una vida extra. Estas vidas extras las pondré casi al final del todo, ¿vale? Porque ahora mismo no me merece la pena. Tenemos unos 17 operadores muertos de 71. Es una cuarta parte o cosa así, ¿vale? Como lo digo, una cuarta parte. También te digo, una cuarta parte de los operadores muertos en apenas 2 episodios, que si han sido 7, 8, 9 partidas, no lo sé. Es bastante, pero también te digo que esta va a ser una serie cortita, ¿vale? Igual van a ser unos 5 capítulos, ¿eh? O cositas así, no lo sé. Depende de vosotros en cuanto al tema de los likes, pero lo he dicho, creo que van a ser como unos 5 capítulos, y por mí me viene bien, me parece guay, me parece bien, la verdad. Así que voy a hacer por aquí una pequeña pausa, ya que esto suele tardar bastante, y nada, desde ya os animo a que deis un ricotazo like, y por supuesto os suscribáis. Vale, no ha tardado mucho en encontrar partida, gente, estoy aquí viendo el tema de los rangos y tal. Territorio remoto, vale, diamante, etc. Estupendo, vale, visto ya todo eso. Tiki tiki tiquitón. Vale, amigos, vamos a ver qué tal en esta primera partida. ¿Qué nos toca? Café, trae café. Buah, gente, ayer estuve jugando un poquito así para grabar y tal. De 4 partidas, literalmente de 4 partidas, 3 fueron en canal. Digo, hello, guys. Hello. Madre mía, qué susto, ¿no? Aquí mi amigo. Hello, guys. Hello, guys. Prefiero que tenga una run, ¿eh? Es bastante de bastía de hora. Pero bueno, más que nada por... Gente, me aburre meter siempre lo mismo, la verdad. Lo he dicho, me apetece jugar divertido, ¿no? O sea, divirtiéndome, mejor dicho, perdón. No estar jugando siempre y tal. Igual que, lo comento, voy a jugar sudándome los cojones lo que viene siendo el equipo, ¿vale? Voy a jugar para mí porque al final, que lo prometo, me aburro mucho, ¿vale? Si juego para el equipo. Porque que me pegue una partida, dos partidas, vale. Que esté todo el puto rato jugando para el equipo, teniendo que reforzar yo todo, haciendo todas las rotaciones, teniendo que jugar safe, teniendo... Me aburre, voy a jugar como me venga en gana, ¿vale? Y si me apetece literalmente ahora mismo coger y hacer el spawn kill y que me maten de primeras, pues me da igual, lo voy a hacer, ¿vale? Me canso al final tener que hacer todo para el equipo, es como... No me apetece, ¿vale? Porque al final haciendo eso... Uno, quedo de los últimos porque no me apetece jugar así. Al final es un rol que es súper disgusto. Y se me aburre, tío. Me aburre jugar así, ¿vale? Bueno, vamos a quedarnos. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer en todo esto? Vale, ¿dónde nos metemos? Guamay lo tengo. Vale, tenemos a Guamay. Vale, teniendo a Guamay, perfecto, ¿vale? Este, la Keratos. Keratos, 100%. Así puedo abrir un par de líneas de disparo y todo eso. Vale, este... Hello team, hello. Hello, can you hear me? Yeah. Ok, perfect. Vale, le he dicho que si me puedo ir, me ha dicho que sí. Y digo, pues estupendo. Entonces simplemente cuando digo algo y la gente no hable es porque no me quiere escuchar. Porque le sudo los cojones. Vale, bueno amigos. Pongamos esto, por aquí, para cuando tienen la primera. Cristal Rioto. Amigos, tercer capítulo de Ranked Permadeath. Me está gustando el apoyo que está viendo, porque está viendo muchos comentarios. Está viendo, no sé, me gusta la verdad. Lo he dicho, muy buenos comentarios, muy positivos. Pese a que literalmente las partidas han sido una mierda, pero pichón al palo. Esta voy a romperla. Quiero que esté la ventana perfecta, sin cristal, pero perfecta, ¿vale? Y como he disparado uno de más, he bloqueado la ventana. Vale, tío, tranquilo, vale, crack. Vale, pues... Vale, pero como tienen ahí una vaina loca que me lleva a la gloria. No he sentido nada como esto es mi vida. Perfecto. ¿Me han roto ellos? Sí. Vale, tengo que estar atento al sonido, ¿vale? Epa, vale. No veas que timing, ¿no? Creo que alguien... ¿El rapper? Ha llegado allá arriba, ¿vale?
No me fío de la gente en rapper, eh. Wow, este está rapeando, no lo he escuchado, eh. Cambio de cargador. Pues no escucho ese rappel, eh. Oh, vale, ¿quién ha muerto? Vale. Doc. Vete, amigo, vete. Voy a partir del día, eso digo eso. Ace. Toma por saco. No, no es. Tía, cuando hay de cuando hay de darle vida, tío. Vale, me gustaría saber cómo tiene allí el plante, eh. Ese pasillo, voy a cubrir aquí hasta que me muera. New hatch. It's on Hollywood with you, come on. Fenry with you on your fucking right. Tío, vaya puto asqueroso, tío. Hostias, hermano. Hostias, hostias, hostias. Hostias. Hostias, estabas escondido como una puta rata, tío. Estaba escondido como una puta rata. Uf, hermano. Digo, vale, de aquí aguanto. Tengo puesto todo, tal, arma de pasillo. Tengo puesto a tal, para que no me tiren de atrás. Esto está muerto. Está vivo, es una hela. Hostias, amigo. O sea, no me toques la polla, te lo juro. Qué barbaridad. Uf, qué barbaridad. ¿Qué tengo puesto? No sé qué tengo puesto. Esperemos que mire larga. Ve, no ha dicho nada, creo que era esta, además. En plan, tío. O sea, solo tienes que cubrir literalmente una cosa, y es el pasillo. O sea, ha dejado que el capitao tire los humos y que literalmente se tire. O sea, ha entrado en rappel, se ha metido, me ha matado, y el tío hijo de la grandísima vergas todavía sigue ahí escondido. Hostias, es para pegarte en los putos dientes, la verdad. No quiero engañarte, pero es para pegarte en los putos... no, esta iba a abrirle, pero no hace falta. La pared que voy a abrir ese, ¿sabes? Gilipollas, ¿qué pasa? Vale, voy a hacer una cosa. Voy a meter, como van a abrir aquí a altura alta en la ventana, no nos van a poner en rappel, ¿vale? Pues espero, voy a meter aquí la trampa de... aquí, es arriesgado, bastante arriesgado, porque la pueden ver desde todas las ventanas y tal. Pero bueno, si salta se la va a comer, ¿vale? Si rompe cualquiera debería. Es arriesgado, sí, pero a ver, visto lo visto, en la que estoy mirando esta posición, me tengo aquí cubierto de aquí con granadas. Aquí tengo alarma puesta, allí también tengo alarma puesta para cuando salten. Viene un tío aquí, pues muy buenas tardes, tío. No, lo del Fenrir es para que le encierren. Tengo un escudo, no voy a ponerlo. No escucho cómo están repetidos. Bueno, no están repetidos todavía, eso viene de muy abajo, ¿eh? Y ahora ha decidido vender aquello. No, es que no voy a poner una mierda, tío. Cubre allí, amigo. Además que tenía todo, eres Fenrir. Puedes cubrir 5 sitios a la vez, no cubres ninguno. Ya está, me calmo. ¿Puedo pasar por aquí? Sí, vale. Y lo peor que he pedido a Womai, un buen personaje, ¿sabes? Joder. Es que qué puta barbaridad, tío. Bueno, ya está. Qué buena, mi pana. Vale, eso es una melusa. Tenemos melusa, sí. No consigo romper. Ay, ha roto mal. Ya me contarás. A ver si digo que... no fío, Espera, no era mi intención, gente. Pero aquí tengo un buen... bien, amigo, bien. Buena, Virgilio. Vámonos. ¿Cómo se llama? Kiko se llama. Kiko Kitsune. Se lo llevaron, ¿vale?
ahí, ¿verdad? Vale. Bueno, tío. No somos reading room. Vale, está en lectura, abajo del todo. Por aquí, donde estaba. Ahí no me deja salir la cámara. Vale, estaba justamente en reading room. Bien, amigo, bien, bien, bien. Joder, lo ha asustado, chaval, me da esta pena, tío. Es que me ha cabreado, loco. Siento, ahora lo siento por él, eh. Lo siento, de verdad, lo siento. Lo siento, mi pana, luego digo lo siento. A ver si se lo me da pena, tío. Voy a coger otra. Sorry. Me da pena, tío. Fendi for the first. First round. Me da pena, tío. Soy así. Me da pena. Y no se lo digo porque sé que no lo voy a decir bien, ¿sabes? Sorry, Fendi for the first round. Es que demasiado FFF. Sorry, Fendi for the first round. Sé que lo voy a decir mal. No se entera, ¿ves? Ni me ha hecho caso. No pasa nada. Venga, no pasa nada. Vale, vamos a reforzar por acá. Vamos a poner el refuerzo así. Vamos a romper a la izquierda. Vamos a poner a Trampat y Frosty. Perdón, tengo que poner a Guamai como el muerto, ¿vale? Vale, aquí refuerzamos. Vamos a quedarnos aquí agresivos, me apetece. Sé que sería bastante... ¡Buah! ¿Dónde está? ¿Era todo cosas? Dispositivo, ¿qué había aquí? Ah, una trampa, tío, no la he visto. Ay, esta... No puedo poner aquí. Tío, ¿en serio qué pasa aquí? Gracias. Por la cara, ¿no? Vale. ¿Y esto dónde coño lo meto, tío? Aquí. ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! Vale. Vale, hay dos trampas, la de Frost y la de Lesion allí, está muy bien. Aquí en casa hubiera venido muy bien. Pero bueno. No es necesario. No sé qué tengo en el pasillo, me gustaría saber si tengo. Si están jugando agresivo en el pasillo o qué están haciendo allí. ¿Qué tengo? Vale, nada. No tengo esta info. Vale. No hay nada de ventanas. Quiero jugar agresivo este pasillo, eh. Quiero jugar agresivo, pero claro, tampoco sé la de gente que hay fuera. Por lógica es que debería haber uno, de gente 100%. Vale, ahora sí que van a venir para acá. Vamos a hacer la cosita. Vale, muerto Pac. ¿No tiene ángulo o no? Bueno. Voy a intentar jugar, gente. He dicho antes que sí, voy a jugar más agresivo, más a mi bola y tal. Pero en situaciones en las que pueda salvar al operador como antes. Por ejemplo, 3-1. ¿Era necesario ir a por alguien? No, pero eso no lo he hecho, ¿vale? O sea, si puedo evitar que lo maten, lo voy a hacer. A ver el tío. Me piro de aquí. Solo faltan 15 segundos. Vale. Muy buena, tío. Muy buena. Bien. Okay. Muy buena, tío. Muy buena. Bien aguantado.
intentado, ¿no? Bien, bien hecho, bien. Lo tenía que haberle hecho a refrag, pero no se ha podido. Bien, amigo, vamos, vamos, vamos. Venga, la primera ronda ha sido... ¿Qué lo que, mijo? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Vale, ¿qué utilizamos aquí? Me gustaría utilizar, pues lo mismo, un Capita Sao. Tiene Claymores, tiene Claymores. Tenemos. Un Capita está vivo. Está vivo. Vale, vamos a poner aquí en el bloque de notas que ha muerto Guamai. Me ha dolido que muriera, tío, lo siento mucho, me ha dolido. O sea, me ha dolido por cómo ha muerto. O sea, me ha dolido las situaciones, en plan, tío. Joder, es que somos 3 para 5. Vale, estamos en inferioridad numérica, perfecto. Estoy cubriendo bastante terreno, como viene siendo toda la parte de rojas, toda la parte de New Hatch, porque ahí tenía un pequeño pixel. Igualmente, si alguien viene hacia mí, lo voy a escuchar. Si alguien va hacia allá, sí que es cierto que no lo escucho. O sea, si alguien viene hacia la zona de cigarrillos y tal, si se escucha por el alarma que tengo. Vale, me estoy soltando la primera ronda. No sé dónde estaba el tercer compañero. Sé que mi compañero me está cubriendo a la derecha. Digo, vale, digo, yo puedo aguantar aquí porque sé que tiene que entrar todavía por aquí. Joder, y está cubriendo una zona y no hace nada. Este pobre no... Madre mía. No, mejor que se dedique a abrir rotaciones, ¿eh? Qué barbaridad. Vale, tenemos Capi. Me voy a colgar de la ventana. ¿Un Blackbeard está vivo? No sé si está vivo Blackbeard, la verdad. No lo recuerdo, gente. No sé si está vivo Blackbeard. Tiki, tiki, tiki. Hay colita, hay cola, ¿eh? Cámara rota, sí. Vamos a cargarnos solos de aquí, ¿vale? Nos colgamos. ¿Ha puesto trampas? ¿Ha puesto claymores mi pana? No. ¿Va a entrar el 10 de ahí? Sí. Vale. Qué buena, vale, pues mira, si me hace eso, perfecto. Aunque, claro, ya me he abierto la puerta aquí. Vamos a poner aquí el trocito. Careful, careful, Doka. Hasta mi piqui. Le puedo echar de ahí igualmente, ¿eh? Vale, quiero ver qué es eso. Está ahí hasta mí, ¿no? No tenemos otro dron roto. ¿Ya esto? Sí, vale, si lo toma, perfecto. Newton, se os van a subir. ¿Dónde está eso? Vale. Está pillando pixel, ¿verdad? Sí. Que no veo un carajo, tío. Hace tiempo que no juego así, de manera invertida. Sí, bastante. Me la estoy jugando bastante, ¿eh? Voy a sacar aquí un poquito de info. Se ha vuelto a meter, tú. Agua agresivote. Se está quemando, ¿vale? ¡Aguántame, amigo! Ha pasado, ¿vale? Oh, sorry. Tío, no veo un carajo, ¿eh? Una joya que enteros, ¿vale? No veo un culo. Gente, no veo nada invertida. Estoy viendo formas, pero esas formas no existen, tío. Esas formas no existen. Qué pena. Ay, qué pena, mitad de vida, qué pena, tío. Lo he dicho, de manera invertida no soy capaz, ¿eh? Era arriesgado, sí, pero es que mi idea era... Se lo lleva. Qué buena. Oh, Jesus. Good job. Vale. Ah, no eran dos, lo mató, muy buena, tío. Lo he dicho, mi idea era meter fuego, meter humo, en ese momento meterme, porque veía que teníamos bastante control de la otra parte de la zona de New Hatch. Pero nada, he tardado demasiado tiempo, porque me han empezado a hacer vuelvas no sé dónde. Joder, me estaba volviendo loco de manera invertida, ¿eh? No voy a engañarte, tío. Tengo que controlar más eso, tengo que controlar más el invertido de momento. Pero bueno, es costumbre. Capitao murió. ¿Tenemos un Bleach? No.
Montaña sí que lo teníamos, tío. A ver, es que un fuce aquí puede venir. ¿Dónde estamos? Si van a cocina, si van a cocina, un fuce viene perfecto. Y además con escudo, es que apetece un escudo, gente. Porque sé que en esta... O sea, si van abajo del todo, sí que me viene bien un fuce. Aquí, lástima, gente, lástima. Muy fallo gordo mío, tío. Lo he dicho, quería meterme. Pongo fuego, pongo humo. Porque sé que el fuego tarda y tal en quitarse, me da tiempo a mí a pasar. De hecho, se ha quemado el dock, creo que ha sido. Vale, van a estar aquí arriba. De nuevo, vale. ¿Me renta aquí esto, gente? No. Tengo Blackbeard. Ay, no sé si lo tengo a Blackbeard, tío. No sé si lo tengo, tío. Siento, tío. Vale, me voy con este igualmente. No sé si lo tengo. Es lo malo, tío. Debería ponerlo ahí, ¿verdad? Claro, la plantilla, pero no sale. Cierto, jefe. Gracias. Vamos, amigo, vamos. Igualmente, venga, primera partida del día. Vamos, está bien. No quiero agafarle igualmente. Voy directamente hacia arriba. Podría meter algún fuce desde aquella ventanita y tal. Es jugar, se la voy a meter desde aquí. Me viene perfecta más. Qué buena, tú. Opa, aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta que llego. No, no se han tirado todavía. Tengo que meter esto aquí, tío. No puedo de otra manera. Vale. Tío, la verdad es porque no se espera un milisegundo, tío. Hostia, vale. La verdad, porque no se espera la as un milisegundo. Vale, tengo algún tipo de info por aquí. Me van a ver por aquí, corto. Vale, viene tú, perfecto, tío. Y run, está todo cerrado, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a estar aquí, perfecto, vale. Debería estar abierto. Bye, tenéis ya la mira aquí. Soy más agresivo con los escudos porque ahora se apunta mucho más rápido, ¿vale? Qué pena, bueno. Podría haberlo jugado más tranquilo, sí. Pero era momento, la verdad. Si os dais cuenta, él ya estaba cogiendo cobertura para esconderse. Tiki, 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 tiki. Más que nada porque... Bueno, a ver, después de haber echado al dock sí que podría... Fallo mío ahí. Después de haber echado al dock sí que podría haber metido el fuce. Podría haber hecho mejores cosas ahí, la verdad. Me quiero pasar nada, amigos. No pasa nada, no pasa nada. Primerita partida del día. Estamos jugándolo, ya viste, viendo un poco más agresivo. Un poco más agresivo. Es que ha muerto ahora, fuce. Vale, de momento, que me importe como tal. Guamai capitao sí que me importa. Bueno, Guamai, el capitao me da un poquito igual. Vale, quiero ver si Blackbeard está, tío. No, vale. Claro, es que la pantallita esta no aparece hasta el final. Jin está viva. Viva. Vale, Jin está viva. Al final he dicho, no voy a empezar a jugar con operadores importantes hasta el final del todo, ¿vale? De momento estoy jugando con, lo he dicho, fuce con escudo, cositas así, ¿vale? Me apetecía jugar con un escudo. Y podría haber hecho mucho más con este escudo, la verdad. No me engañaros. 100%. Podría haber hecho bastante más. Y además lo he dicho, te pones a pensarlo fríamente y dices, vale, has echado al dock, ¿qué necesidad hay de seguir puseando? Vuelves atrás, pones una carga de fuce justamente en la pared contigua de la de piano hacia la de freezer. Y en el momento que le pegues, el tío va a salir corriendo. Ese es el momento que puedes aprovechar para coger y disparar. ¿Ves? En frío todo se hace muy bien. Pero, bueno, el Game Sense poco a poco va calentándose, ¿vale? Ahora mismo solo he pensado eso justamente después de hacerlo. He dicho, digo, vale, lo he hecho mal. Puedo haber hecho esto. Vale, nos puede venir bastante bien esto. Vamos a atacar nosotros desde acá posiblemente. Sí. Sí. Embarcadero. Vale, vamos a atacar nosotros justamente por esta posición.
salto ha pegado, ¿no? Ese tío es como... Somos como el Usain Bolt de los saltos. Cuidado ahí arriba. Tiene otro castle, castle. Tienes allá arriba metido. No es un alibi, quiero incrementar mi información. Vale. Tenemos que usted metido. Cuidado aquí. No hay nada. Vale, a ver, quiero ver el salto. Vale, hemos, han perdido ya esta posición. No. Yo no soy, ¿no? Quita con este fucking Walvan. Voy a dar igualmente esta. Esta me gustaría saberla para el de arriba, ¿eh? Vale, ahí va a haber gente por cojones. Vale, lo malo es esta de acá. Chun Baker. My and Castle is Baker. No lo he roto. Ha tirado otra cosa más. Go, nada más, go, go, go. No más puedes pushear, se avanza ya, perfecto, tío. No, tío, ¿que no ha vuelto la puerta? Sí, no, hombre, no. ¿No tengo más? No. Veo all inside. Dispara tú y me meto. Qué complicado está esto, tío, qué pena. Es que han muerto todos desde allí, tío. Goes from back. Side entrance. Espera que me bomb inside. One more bomb. Right on bomb. Near freezer on bomb. Muy bien, tío. Qué buen ataque, de mi panita, muy bien. Necesitaba que metiera presión él o metiera presión yo para que ambos pudiéramos pasar. Muy bien, muy bien. ¡Oh, tremendo! La verdad es que en esta última he hecho algo. A ver, hemos metido bastante presión. Hemos echado a la gente de Bakery. Se ha quedado uno y ese que se ha quedado estaba, bueno, estaba totalmente cegado y la ha matado Nomad. Muy bien, ¿eh? No, es que no podíamos ir los dos por el mismo lado, tío. El momento que la ha rotado, digo, dice, no, ves por atrás tal y cual. Digo, me voy a quedar aquí, ¿vale? Me voy a quedar. Vale, gente, vamos a dárselo a este, por ejemplo. Por cierto, ¿por qué la gente se pone SCP? ¿Qué es eso? Lo he visto muchísimas veces, tío. Vale, subimos de rango, ¿verdad? Vale, esto va muy lento, venga, dale vida. Vámonos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que 8 puntos? Se ha bugueado. ¡Ah, no! ¡Ah, no, no, no! Vale, o sea, me acabo de subir por la cara. ¿What? ¿Qué ha pasado? O sea... Vale, he subido de rango, vale, vale, no, no, me pone 8 puntos, pero no, 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 o sea, estaba en menos de 4, he subido, vale, vale. ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué cojones? Vale, gente, personajes que vaya a salvar, de momento Wamai sí o sí, vale, voy a salvar a Wamai sí o sí. Los otros me da un poquito igual, vale. Voy a poner igualmente, vamos a hacer recuento. ¿Dónde está Fuze, tío? Fuze, rusito. Se había bugueado completamente, vale, Fuze, capitao. Toca, 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 toca. Capitao. Y aquí ya, luego tenemos de defensora Wamai. Vale, salvo a Wamai, ¿vale? Así que ese no lo voy a, no voy a poner en rojo. Salvo a Wamai, como es 1 y 1. Voy a salvar un montaña, ¿no? Vamos a salvar un montaña, gente, 100%. Venga, montaña salvado y conseguimos. Venga, para el siguiente. Pues se ha bugueado, tío, o sea, se ha hecho ahí un algo raro, ¿no? Ok. Que no sé qué ha pasado. Vale, gente, me ha gustado esta porque ha sido muy táctica. Eso sí, la del principio, la ronda, la primera ronda, soy como muy... Iba muy a tope yo, ¿vale? O sea, iba muy, muy, muy...
muy motivado. Eso ha sido como un buf. Y lo que tengo que hacer es, cuando pase ese tipo de cosas, gente, tranquilizarme, ¿vale? Porque si no me afectáis mucho. Soy una persona muy mental, ¿vale? Que si lo veis, ¿vale? Nada más que tenéis que verlo. Si ocurre algo negativo, me cabreo. Literalmente ya es como pierdo todo, literalmente, ¿eh? Ya no es el tema de puntería, que es lo de menos. Pero bueno, vale, amigos, me gusta. Hemos perdido en este caso 3, pero se ha ganado bastante bien. Han sido 3-4-1, si no recuerdo mal. Ha estado bien. Me ha dolido perder la de Guamai, yo como ya he comentado, y la del Capitao, porque al final ha sido como un cúmulo de cosas, ¿vale? El tirar el fuego, el humo en esa ronda del Capitao, ver que mataban al de abajo. Digo, vale, tengo que campear ahí por si sale. He perdido mucho tiempo. Luego, cuando iba a entrar, me han hecho wallbang desde otro lado. He dicho, me cago en 10. Al final he tardado demasiado tiempo, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Poquito a poco vamos recuperando, amigos. Vamos recuperando nivel, ¿vale? No preocuparse, todo correcto. Ay, está mirando un momento eso, que estaba todo roto sonando WhatsApp. Ha sonado un par de veces y me molesta bastante. Vale, si acaso, personajes de aquí que no me interese, o sea, me interese o me da igual perderlos. Creo que Deimos. A Deimos lo podría utilizar y me da igual perderlo. Y en defensa, a ver, mira, es que ¿sabes qué pasa, gente? Lo he dicho, no quiero utilizar personajes que me sean muy útiles. Fenrir lo veo muy útil, ¿vale? Lo malo, que sí, igual me llevo a uno, a dos, a tres, pero si muero, ¿qué? ¿Sabes? Y ya, si encima es una ronda en la que vamos, yo qué sé, en la que al final la partida se pierde, ¿de qué me ha servido perderlos? Pero bueno. Vale, ¿qué mapita es? O sea, bueno, mapita no, ¿qué esto tenemos? Vale, empezamos en ataque, que me sea un mapa bueno, por favor. Deme un mapita guapo. Joder, macho. No se ve, tío, ¿eh? Este, yo qué sé, tío. O incluso, es que prefiero, no sé ni qué quiero jugar, eh. Vale, el otro quiere quitar este. He quitado pradera, no solo guarida, ¿vale? Un fronterita, un territorio. Vale, a ver, es que te digo, me gusta territorio, me gusta frontera, me gusta... No sé cuál era el otro, de la derecha. Pero no me apetecía jugar guarida, la verdad, en ataque. O sea, empezando en ataque es mortal. Vale, ataque en territorio remoto. Aquí Maverick creo que estaba vivo, ¿verdad? Creo que Maverick se queda vivo. Creo que tienen ellos lo que quieran. Un Deimos. Uf, ya ves tú, un Deimos. Nada, por vetar algo, ¿no, mi pana? Por vetar algo, vaya. Un Caiz, un Ferrir es importante, sí. Ferrir stop. Ferrir stop. ¿Qué juego en ataque, gente? Estoy pensando, tío. Pues es que luego... Si es un personaje que hace mucho y no utilizo, se me olvida utilizar la habilidad. Y personajes que utilizo siempre, no voy a utilizarlos porque son de los que más me gustan. Y si me gustan, no quiero perderlos. Aunque bueno, yo creo que tenemos que perder el miedo a eso, ¿no? Tenemos que perder el miedo a eso. Total, bueno, si palman, pues claro. Es que pueden perder... O sea, pueden perder 4, de mínimo. Uy, perdón. Podemos perder 4 así de primeras, aún habiendo ganado. Una Jin ha muerto, ¿verdad, gente? Ah, Jin se ha salvado. Pues Jin viene bastante bien aquí para la zona. Ah, bueno, depende de qué zona. Voy a pillar una Jin. Va, vamos a pillar una Jin. Vamos a pillar una Jin. Tengo humos. Vamos a entrar desde abajo. Tiramos las candelas justamente mientras vayamos subiendo para que nadie venga por ahí. Meto el humo al fondo, ¿vale? Meto también humo atrás y puseo el humo de piano, ¿vale? Ya lo tengo en mi cabeza y ya está listo. Si están aquí arriba, está. Vale, o sea, perdón, aquí. Está perfecto, lo tenemos, lo tenemos. Venimos desde aquí, vamos a ir desde abajo. Este dron desde para abajo. Madre mierda, salto pegado, no sigo grabando. Estamos ready. Gente, venga, son like arriba. Tengo que deciros que después de esta serie viene otra serie, ¿vale? También así de estas larguitas, de capítulos de hora y media, 2 horas. Pues eso, tú, pues eso. Vale, se ha pillado. Uy, ahora tenemos dos Breacher. Esa es buena, perfecto. Vale, vamos a entrar nosotros desde aquí abajo, ¿vale? En principio no debería venir o haber nada. Vale.
Subidadito, que no sé lo que hay por ahí arriba. Vamos a hacerlo rápido, eh. Lo tengo ya pegado aquí. One is on the pool. Qué bien lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy agresivo, me ha gustado. Ah, porque estaba pegado, me ha visto. Muy bien, lo ha hecho muy bien, creo que es lo que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien, eh. Se ha metido cegado justo en mi posición, lo ha hecho muy bien, la verdad. Lo ha hecho muy bien. Ahí mi 10 a ese tío. No lo he escuchado, si lo habéis escuchado vosotros, perfecto. Yo diría que no, lo he visto moverse, lo he visto disparar, pero nada más. Lo ha hecho muy bien, ha jugado agresivo y se lo ha llevado, perfecto. Literalmente era según lo planeado, ¿vale? Ay, que ha fallado eso, qué pena. Qué pena haber fallado eso. Una pena, pero bueno, bien ahí. 1v behind, 1v. 1v behind, careful. Which oh. Ha ido lentito el... ¿Quién era? ¿La Diana? Creo que sí. Sí, ha ido muy lento, la verdad. Ha ido muy lento. Vale, N, te lo he dicho. Ha jugado mejor que yo, ha jugado de agresivo. Era la manera de matarme, si no me comía la persona de piano. Y ahí mataba a todo el mundo. Ya que no sabían de mi existencia ahí, ¿sabes? Y el primer humo obviamente es para que mientras yo esté haciendo ahí lo que sea con la gente que haya en literas, esté cubierto, ¿vale? Vale, un flores para esa posición. Un flores me puede venir bien. También tengo una cosa. O he atacado muy rápido o el equipo ha atacado muy lento. Creo que ambas cosas, me refiero. Creo que el equipo, cuando yo he empezado a entrar, que estábamos tres vivos ya, o algo así, habían muerto dos. Por eso digo, se haya atacado tan rápido, no creo, ¿no? Han muerto todos muy rápido, ¿no? Eso está muy bien para cuando, o sea, el ataque que he hecho ha sido muy bueno, pero no he caído en que, para que me saliera perfecto, alguien tiene que estar cortando en ventana, o abriendo la brecha, o haciendo algo por allí, ¿vale? Ya, vamos a ir a verlo. Es decir, esto de aquí ha sido perfecto, o sea, la idea era magnífica, ¿vale? Tiras aquí humo para bloquear esto y que no te vean. Tiras aquí, tiras la primera candela para echar a este tío, tiras la segunda candela para en el momento que entre, pues, o que esté por aquí y esté pulsando, se lo coma. De aquí que tienen que haber estado cortándome, pero no lo han hecho. ¿Vale? Sin más. ¿Qué tengo? No tengo nada bien equipado de esto, ¿verdad? Así sí lo tengo, perfecto. Bueno, tengo lo de recarga más rápido. Sí, recarga, vale. Tiki 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 tiki. Vale, vale, como van a estar aquí. Ah, bueno, yo. Pasamos por atrás para que no haya ningún tipo de incidente. Van a ay, ay, qué pocas balas tengo con esto, ¿no? Tengo muy pocas balas, tú. 24, 25, 26, 26 tengo, tú. Me muere muy rápido, tío. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Vale, meto aquí la vaina esta. Cabrá, sí que cabe. No, así no podemos abrir, tío. No podemos abrir, tío. No puedo abrir, está. Mientras que iba para allá, digo, vale, vamos a hacer esto, tal. No me jodas que me he quedado otra vez sin arma, tío. Se buguea siempre el arma en este, con este probado, tío. Otra vez, pero, en serio, pero este equipo, ¿qué le pasa, tío? O sea, ¿cómo es posible que haya pasado un minuto y haya muerto todo? O sea, es que no se puede hacer nada. Literal, no se puede hacer nada, ¿eh? Sí, tenemos que jugar juntos, está todo... No sé, tío. Sí, literalmente, imagínate un personaje como este, que es un puto support. Que no puedo hacer nada, qué barbaridad. Tengo justo detrás de la ventana.
Y encima todo muteado, todo inhibido. Pues muy bien, la verdad, de 4 troles, de momento. A ver, el primero no era inservible, pero he visto que no teníamos brecha y digo, pues ¿para qué, sabes? Vale, ¿dónde está la Doca? Voy a ir contigo. Pues muy bien, tío, de muerte. Vale, tío, pues muy bien, tío, la verdad. Lleva trampas este notas. No lo sé. Me gustaría revisar. Es el que es el doc de antes, ¿vale? Es el doc que me ha jugado antes, muy agresivo, tal, que me ha jugado perfecto, vaya. Montaña sigue vivo, sigue vivo montaña, sí. Vale, pues. Luego me gustaría revisar, por cierto. Guys, can somebody play EMPs for the thermite breach? Puedo, creo que puedo pillarlo. Vale, puede pillarlo, perfecto. Sí, que sea que puede jugar EMPs, o sea, pulsos electromagnéticos. Si no lo juega él, lo juego yo, porque creo que tengo, ¿verdad? Sí. Vale. Lo dicho, este. Quiero revisarlo luego, la verdad. De hecho, voy a verlo aquí en el modo esto. O sea, joder, qué casualidad de que estuviera ahí, que justo se levante. Cuando vengo, perfecto, todo perfecto. Vale. A ver, lleva 507 partidas. Y tiene modo streamer, no puede ver demasiado. No lo sé, puede haber sido simplemente suerte, puede ser. A ver, que con las estadísticas que estoy viendo literalmente es pura suerte. Eso que acaba de pasar. O sea, que está ahí haciendo absolutamente nada, mirando hacia tal, no sé qué. Me mira, se levanta y dispara. Un traqueo perfecto. No. Están abajo, ¿dónde están? Por cierto, ¿qué iba a decir? Que si este, si alguien se confirma que es hacker, ¿cómo lo hacemos? Eso es una puta liada, tío. Si me droneas, puedo darte algún tipo de infos. No me quiero arriesgar de un lado para otro. Vale, voy a esperar a que esa doca suba hacia arriba. One more? Este, este. One more piano. One's on the stairs. Estoy aquí ya demasiado, Este es el sospechoso, Este nada más que pega. He's coming with you, Games. A ver, lo he dicho, ¿no? Chupiano, ¿no? He dicho, creo que sí. Fact. Calling. Ok. One is close to the door. Who door? Dice close to the door, en plan cerrado a la izquierda. Ah, puerta, ok. And one here, under you, man. Ok. A ver, tienen que estar los dos allí por cojones, ¿no? No, sí. No tendría sentido que estuvieran los a uno fuera. Estando dos dentro, tres fuera. O sea, estando tres versus dos, ¿sabes? Nice. Last one is on defuser. Yellow. Yeah, come. Just wait me. Above you, I can hear. Don't worry. Hatch? No. Okay. Jesus fuck! I didn't see him. Dice que no lo ha visto. It's alright. Oh, it's okay, don't worry. Nice. A ver, no se ha visto, o sea, aquí se ha visto claramente, pero tenéis en cuenta que en el juego hay muchas más partículas de absolutamente todo, ¿vale? Es decir, que no lo he visto, tenéis en cuenta que lo he dicho, mientras baja hay polvo, hay humo y tal, ¿vale? Depende de cómo tengas el juego y eso. Vale, me gusta, venga, me gusta. Pero te hemos perdido a Jinx, ¿a quién más? Y a Flores. Lavandería. Ay, una Frost aquí era tocha, pero bueno. Esto lo hemos perdido. ¡Un mute! No, esto no, por favor. Un mute. Esta mira del Averno que tengo puesta aquí, ¿por qué? Pregunto, vaya. Venga, va, si viene ahora la defensa. Uno de tres en ataque en este mapa. Vale, venga, te lo compro. Lo de esta mira de psicópata, bueno, vamos a dejarla ahí en EA, ¿sabes?
Vale, vamos a ver qué tal, amigos. Se puede, se confía. Que al final montaña, ya, mira que lo he dicho. Digo, necesito que alguien me cubra un lado de los dos mientras íbamos pasando, ¿sabes? Si me te encarga. Vale. Vale, cierra, cierra. I like to close, man. Vale. ¿Qué más tiene el castle puesto? Nada, ¿no? Vale, no. Para tema de información, lo pueden ver desde la ventanita, pero bueno, estando así, no hay problema. Está bien abierto, ¿verdad? Sí, está bien abierto. Vale, todo el tema de información posible que podamos denegar al enemigo, más que perfecta. Vale, quiero ver cómo esto de aquí había ángulo, ¿verdad? No hay ángulo aquí. Esto estaba antes, esta pared. Esto estaba antes. Aquí antes no había pared, ¿no? Ay, no hemos cerrado bien esto, tú. O sea, no hemos abierto cerrado bien eso. Vale, esto antes no estaba así. Tenemos allí el mute, Arumi. Llevar de señal. No estaba. ¿Qué ángulo me tienen ahora? ¿Qué tiene muerto? No le de punto, sí, amigo. Vale, diría que han abierto brecha, ¿verdad? Sí, allí tengo a Aruni, detrás mía tengo todo cerrado. One trap, I don't know where. Nice. Vale, ¿cómo escuchas eso tú? Es que ha caído uno en trampa. Tengo una aquí en ventana de juegos. Vale, está el de la ventana, muy bien. No voy a arriesgarme, vale, de hecho, no quiero perder personas tontamente. ¡Hostias! Una cosa te digo: que haya matado antes a la Ace de una y luego aquí a las no, a esta distancia. ¡Wow, eh! ¡Ey! ¡Hostias! Let's go. Let's go. Vale, fiesta, fiesta, fiesta. Vale, fiesta. Aquí en Guamay me vendría muy bien. Bueno, está salvado de antes. Ya, wow, un Fenrir aquí es que viene muy bien, muy, muy de loquete. Guamay, no, es que no quiero. Quiero algo con alambres, tío. Algo alambres. Tengo. Tengo. Alambre, alambre, alambre. Tengo una escopeta, es lo malo, pero algo se nos ocurrirá, yo creo, ¿no? Por cierto, gente, ese muro de ahí, no recuerdo haberlo visto, la verdad. O sea, es que no me suena. Vale, nosotros abrimos las rotaciones antes de nada. Es que, te digo... Esta escopeta para abrir, literalmente la mejor. Es muy rápida, tiene muchas balas, cadencia impresionante. Sí, una locura, tío. Para abrir, la mejor. ¿Qué más suena? ¡Taca, taca, taca! Suena maravilloso. If you made this rotation, please hold the garage, man. ¿Qué ha dicho?
Vale, ah, vale, está aquí también. Tengo dos más, se me mató mi pana. Reinforce it, reinforce it. No, 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 I play garage. Pushing. Venga, voy a cerrarte, va. Off, I close. Vale, voy a cerrar aquí, va, se queda ahí tranquilito. Watch the camps. A mí no me gusta nada eso que ha pasado, ¿eh? O sea, me refiero a cerrar ahí, no es nada bueno, pero bueno. Play time, guys. Stairs. Coming up. Vale, ¿viste? Vale. Fucking no sound. Vale. La verdad es que es raro que no haya sonido ahí nada, ¿eh? Digo, es bastante raro que no haya sonado nada. Había hambre y tal. Y a droning from the bulls. Hostia, inside on B. Ping two. Right on ping. Nice. One more in the door and maybe one more. He's picking window now. Todavía sigue picando la ventana, tío. Ni se ha movido la puta esta, tío. Ahí tenemos las cámaras, tío. One on A, one on B. Gracias, clear. You can go up, yeah. Nobody watching the garage. Planting on A somewhere. Ya, por eso no quería cerrar la llevar rotación aérea. Ahora mismo solamente tienen un lugar. One on pink two. He's droning. No, he's coming. He's coming. Boom. Right and boom. Go and B from entrance. Yeah, good job. Es que no malo de verse. Last one A probably. I'm not sure. Sí. No. It's okay. Nice. No sé por qué mira ahí. Vale. Vale. Bueno. No me ha gustado mucho esta, gente. No me ha gustado mucho esta por... Nada, el de la ventana no estaba haciendo ningún tipo de ruido, tío. Guys, let's go bedroom. Se habrá ido tal, no lo sé, tío. Tío, pues todavía sigue ahí. Ha puesto la Claymore, se ha quedado holdeando. Bueno, vale. Por eso no quería cerrar la rotación ahí, es que si no, no tengo salida. Todo para contentar al bandit. Porque estaba ahí. No, si vas a jugar, tal, tío. ¿Ves lo que digo al principio de todo esto? Que tengo que jugar para mí y no para los demás y tal. Vale, él ha muerto. No smoke. No sé ni qué tengo puesto en el smoke. Vale, creo que está bien. Mute. Vale, Mute murió. Son personajes tochos, la verdad. Esto es cierto. Son personajes tochetes. Aquí me gusta abrir a mí, pero claro, sí, para jugarlo fuera. Reinforce the hatch, please. Déjame, no worry. Voy yo. Yeah. Cierro ambas. Podría cerrar ambas. Podría hacerlo. Vale, como tenemos un mute para abrir y tal. Qué pena esta última, tío, qué pena. Pero bueno, están jugando ellos muy safe. Bueno, ya está. Es fallo mío por no haberlo pensado bien, ¿sabes? Por no haber... En fin. Y cerrar esa rotación cuando no se hace. No pasa nada, pasa nada. Venga, ya está. No, ¿dónde me quedo, tío? No sé dónde quedarme, ¿eh? Garage. Es que hemos perdido todo esto ya. No me gusta nada, tío. Garage pushing and bombo from me. Hostia, si esto está todo abierto, tío. ¿Por qué ha abierto tanto la Frost? Tengo la... Tengo que... No. Es que no me gusta nada donde estoy, tío. Por eso. ¿Qué hago aquí, tío? No, sí, no. Tú sigue abriendo más. No va a ser que sea poco. Madre mía. Qué barbaridad.
Claro, lo que pasa es eso, que literalmente me ha echado mi compañero, ¿sabes? Here by me, oh. Behind the port here. Drone en piano. Bro, bro, bro. Bottom from the shark. One up at the piano. Es que a ver qué coño hago, ¿sabes? Literalmente me acaba de echar la frost. One is already on the hallway, close side. Porque aquello ya no puedo jugarlo. Hostia, espérate. No te lo puedo hacer nada aquí ahora, tío. Yeah, I'm pushing my door on yellow. What the fuck? Tienes ahí todo el ángulo, tío. Tienes todo el ángulo, ¿verdad? Nada, tío. Todo por la puta flor de los cojones. Gracias, tío. Ya, tío. Lo he hecho. No tengo que hacer puto caso a nadie, tío. No tengo que hacer puto caso a nadie cuando no tenéis ni puta idea de jugar al juego. Coño, 10 años ya de juego y no tenéis ni puta idea de jugar. ¿Para qué coño se abre ahí? ¡Hostias! ¡Qué barbaridad, loco! ¡Qué puta barbaridad, hermano! Joder, luego que no puedo jugar, no puedo jugar ranked, tío. Si es que nada más encuentro putos anormales, que son diamantes, champion, que hay de todo aquí, tío. Puta barbaridad, tío. ¡Qué puta barbaridad! Se imagínate no poder ni siquiera defender fuera, porque el notas está abierto absolutamente todo. Y lo peor es que no estaba abierto de primeras, pero cuando ya se acaba el tiempo se pone a abrir todavía más. Pues muy bien, la verdad, está muy bien. Está estupendo, tío. No, es que eso caramelo se hace sí para hacerlo bien, no para hacerlo como el notas este. Qué barbaridad, tío. Imagínate el Road to Diamond. Joder, pues me cago en sus putos muertos. Ay, Dios mío. Gente, iba a hacer una pausa, llevo aquí... Buah, justo empieza, tío. Pues lo iba a dejar por aquí, la verdad. Estaba hasta la polla, tío. O sea, me he cabreado, la verdad, me he cabreado. O sea, dos rondas iguales en las que... Lo he dicho, además lo he dicho al principio del todo. No, venga, me tengo que jugar para mí, voy a jugar para mí. No me hace ni puto caso la gente porque es puto retrasada, tío. Tiene tal... En fin. Lo digo, iba a dejarlo, iba a decir. De hecho, estaba... lo había puesto en pausa. Se ha bugueado, ¿no? Qué barbaridad. Y claro, no he puesto ni los personajes, tío. Bueno, ha muerto Jim Flores, Mute Smoke. Lo haré. ¿Qué esto que es? Defensa. Voy a irme a tomar por culo, tío. Lo siento mucho. No me apetece ya. Lo he hecho el menta. A tomar por culo el menta. Voy a jugar por ahí por fuera. No sé si tengo cabera. Tengo cabera, me voy a tomar por culo y listo. De hecho, voy a hacer spawn. Que si me matan, bueno, pues la vida dura. Voy a vetar un Blackbeard. Oiga, estoy en modo... Quiero cargar al mundo. Qué barbaridad, tío. Bueno, venga. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, es que te digo, soy una persona muy mental, tío. En R6, obviamente, claro. Y las últimas rondas ya directamente me han puto matado, tío. Vale, algo con miras largas. Tengo a esto, no. Y esto tampoco, ¿verdad? No. Guame tampoco. Ah, Guame está vivo. Vale, Guame está vivo. Magnificada, vale. No venía a reforzar, o sea, me suda los tremendos cojones, tío. Paso más tiempo reforzando y haciendo tal que jugando y posicionándome. Yo, literalmente, voy a ir a hacer spawn que la ventana que. Esto es guarida, ¿verdad? Sí. Protejan las bombas.
Pongo alarmas. Pongo este, pongo esto, dame vida. Cuando se ponga esto, me piro. Venga, voy a poner estos fuegos que esté aquí al lado. Pongo alarma y me voy, que está aquí al lado en mi zona de campus. ¿Que me matan? Pues lo que hay, la verdad, estoy ya cachado. Estoy cachado. Vale, me voy ya para allá. Vale, solamente un dron hemos visto. Me ha visto este punto, tío. Estaban viendo un dron, vale. Se ha quedado el tío plancheado allí. ¿Tienen ángulo de aquí? Si me ves, sí. Pero nadie está corriendo atrás. Puto láser, tío. Me han echado aquí, me piro. Vale, hemos gastado utilidad para allí. Hemos gastado utilidad. Está bien igualmente, está muy bien. Hostias, creo que eso se ha cazado abierto, tío. Creo que se ha cazado abierto. Don't worry, don't worry. Oh, thank you. Claro, no ha cerrado nada. Tío, a ver, me sigue holdeando, tío. With me. You have defuse? Yeah, he has. Yeah, bro. Fuse. Menos mal. Holy shit, holy shit. Bien, vámonos. Le he dicho, tengo que jugar a mi puta bola, tío. Se saca todo mi potencial. Si no soy... Estoy apoyardado, si no, tío. No puede ser. Y Caveira está muerta, ¿verdad? Está viva Caveira. Vale, pero aquí Caveira no. Aquí en Guamai viene muy bien. También te digo, soy bastante... Claro, también es la costumbre, ¿eh? Pero ahora mismo voy a estar todo el rato, si puedo, jugando con Guamai. Vale, si juego todo el rato con Guamai, me viene muy bien. Porque así me acostumbro, tal, me acostumbro a su velocidad. El ir quemando el operador tras cada ronda es una locura. Otro rato, ¿eh? O sea, es que no juego dos veces en la misma... el mismo capítulo, ¿sabes cómo está? Pero muy bien, oye, tanto el Guamai... O sea, tanto Guamai, perdón. La Yana me ha hecho de puta madre. Lo que pasa es que he tenido muy buen timing y he sabido cuándo disparar, ¿sabes? Disparar al principio, he esperado un poquito porque me daba sin balas y luego empezó otra vez de nuevo a disparar y más o menos a la altura que pensaba, digo, creo que sea donde estoy apuntando y efectivamente... Estamos bien, ¿verdad? Sí, estamos bien, pero ya... Me he quedado por fuera yo, ¿eh? Muy bien el dog, ¿eh? Me ha salvado, aunque eso ha... Luego ha sido un... Pues me muero, ¿sabes? Pero bueno.
Esto habría que cerrar ahí arriba. Es que no está cerrando nadie, tío. Hay 7 refuerzos libres de momento. Y tengo que cerrar yo aquí de momento otros 2. Son estos. Bueno, vale. Vale, granadas. Las pondré allá, sí. Ah, perdón, para granadas. Va a venirme desde ahí. Aquí he puesto el arma. Sí, vale. ¿Cómo se ve? Está bien. Hostia. Deja drone, okay, careful. Come in stairs, careful. También estoy jugando, pero bueno, hay que jugar. Sí. Sapira, vale. Careful behind B. Qué buen sitio, cabrón. Yo quiero uno de esos. Oh, ¿no estás? Qué pena, tío. Va, es que van muy despacito, gente. Van agachados, van shifteando. ¿Sabes? ¿Cómo voy a escuchar eso? Si sí, de izquierda encima no escucho. ¿Sabes? ¿Cómo voy a escuchar eso? Agachado, shifteando y con el oído izquierdo justo por donde viene que estoy sordo. Pues suerte, ¿sabes? Nice, we'll play, bien. Muy bien, tío, muy bien, lo ha hecho muy bien. Vale, ponemos aquí Wamai. Wamai. Todavía sigue allá afuera, pues seguro que era el mismo de antes. Muy bien, la verdad, muy bien. Vale, literas, esto donde cajarajos era armería, no sé cuál es cuál, la verdad, que hace tiempo que este mapa tampoco lo juego. ¿Y habéis visto gente por la distancia? Un bandit. ¿Lo tengo vivo? Sí. Sí y sí. Vale, ¿habéis visto gente que por la distancia aquella puerta no se escuchaba nada? O sea, la ha abierto y no se escuchaba. Y eso que estaba de frente, pero claro, o sea, tú dices, vale, está de frente. Además no hay nada que te obstruya, digamos, el sonido. Pero por distancia no lo escuchas, tío. Qué feo, ¿verdad? Qué raro. No sé, no debería ser eso así, la verdad. Tampoco digo que se escuche ultra nítido, pero hostia, se escucha como muy a lo lejos. En plan, digo, está ahí al lado, tío, lo tengo de frente. Y justo, o sea, me ha salvado la vida literalmente el que me echara para atrás en la primera esto. ¿El por qué? Porque si has dado cuenta... El tío cogió un drone. Se está cogiendo un drone. O sea, o me intuyo que ha cogido un drone. O sea, si lo ha cogido es que me está droneando. Y efectivamente. Ha sido justo echarme para atrás. Y ha pasado justo eso. Escalera, vale. Estaba por aquí. I close this. De subir para aquí, ¿verdad? Sí. ¡Que viene! ¡Que vuelvo! Más que nada porque no tenemos absolutamente nada y estoy viendo a la gente y está todo el... Está toda la gente allí. Hostia, el eco romeando, tú qué va a ver.
cerrado aquellas, ¿sabes? Así estoy un poco más safe. Venga, no me da tiempo, tío. Voy de arriba, tal, estaba cerrando esta y de repente he dicho cojo chaleco y lástima. Tenía que haber hecho esto primero, pero ni me acordaba, la verdad. Si este tiene piquea, lo tenemos, o sea, el rook. Bien, bien, muy buena esa rook. Nice. ¿Las un pin 4? Vale. Aprovecho. Si el eco lo hace bien, se lo come. Porque no sé qué está ahí. No hay ningún indicio de nada. ¡Hola, cariño! Hostias, no, que se complica. Qué bien, tío. ¿Cómo he tirado? Cerquita, ¿no? Sí, cerquita. Cerquita la explosión. A ver. Bueno, estaba ahí, ¿eh? Ahí, ahí, muy buena. Vale, bien, bien, bien. No quería jugarme la gente por... Es que más que nada, porque el tío ese ya sabe que yo estaba aquí. De hecho, lo primero que ha hecho nada más saltar es mirarme hacia mí. No me conozco esta mapa del todo, ¿no? Pero muy bien, tío, muy bien. Vale, empezamos sin ataque. Sin atácale. Sí. Ay, vale. Dice, esta es mi mejor ronda. Pues me alegro mucho, hombre. La verdad es que lo he hecho muy bien, porque ese era el vicio ya antes. ¿Qué pillamos, gente? Una osa, viene aquí bastante bien, Sobre todo con el tema de las pens y tal. Me gusta, esta sí. Sí, tenemos pens, abrimos la zona de... Bueno, es que no sé cómo se llama. Sé que toda esa zona es sala R6, pero no sé qué es todo, ¿sabes? Subí, yo voy a abrir la puerta a caña, se queda por aquí. Yo te abro la puertita, padre. Yo tengo la pan, corre, queréis verla. Que ha entrado Ángela por... no sé por qué ha entrado. Y no, y aunque Gaya estaba aquí conmigo, estaba dormida, se ha levantado y quería irse con ella. Digo, bueno, pues le abro la puertita, no hay problema. Vale. Mis minutos están arriba, ¿no? Ah, sí, pero sí. Vale. Vale, de aquí vamos a quedar esto. No es lo mejor del todo, pero bueno. Para los que vengan rotando desde abajo, se ve si podemos tener un poquito de info. Vale, tienen caíz, tubaraos. Está complicado abrir. Bueno, tenemos Thatcher, está muy bien. Está muy bien. Ese Thatcher está muy bien. Lo malo van a ser las ventanas de atrás. Pero puedo poner esto y está todo estupendo. Está todo estupendo. Vale, vamos a ir. Pues por aquí, me he confundido Spawky, no pasa nada. Azami dice que es el último. Vale, buen equipo, en verdad lleva. Buen equipiño. Vale, aquí no se ve. Para arriba ya. Me estoy perdiendo. Estoy perdido. Aquí. Vale, esto estamos. Vale. Estamos. Vale, está todo el mundo por allí. Yo posiblemente vaya a hacer un poquito de presión por aquí abajo, También tengo una cosa, voy a cubrirle. Vale, está cubriendo ahí atrás, ¿sí? Lo del Thatcher haciendo eso es una cagada, la verdad. O sea, el Thatcher ha sido una puta cagada. Tira las tres sabiendo que el tubarao. Bueno. Vamos a ir cubriendo nosotros mientras por aquí, ¿vale? ¿Abierto? No puedo saltar por aquí. Vale, no he abierto. Vale, pues en abierto me pido yo por otro lado. Vale. Uy, este es un alquilero. Vale. Hay una trampa de Thor. Esto debería haberlo despejado ya, No debería haber nadie más. Efectivamente. Auto demoledor en posición.
No, me lo voy a creer, por mirar que me debe. One pin 4, I'm behind the Sammy. Tío. ¿Has un pin? Oh, tío. Tiene que tenía la info de mi pana, pero nada, el que estaba detrás mía, pues ha entrado, porque sí. Era buena idea, gente, era buena idea. Lo malo, que no sé por qué mirar hacia la derecha. Al mirar hacia la derecha se me ha puesto la chepa y me ha dado la chepiña. No tenía que haber mirado afuera, sin más. Vale, ¿quién ha muerto? Osa. Osa. Y lo he dicho, tras haber puesto eso, digo, es un caíz, no va a tirar C4. Por eso estaba atento más a la derecha para tener ángulo de así tirarlo. Si hubiese sido inteligente, pero claro, tampoco puede prever que yo voy a romper el C4. Si hubiese sido inteligente, en lugar de hacer eso, me piqué por la izquierda y me mata. A Nox la tengo, no está muerta. No, si no quiero, no, un 0 no quiero, lo siento mucho. No me apetece un 0, tío. No sé qué hacer con él. ¿Qué tiene igualmente de esto? Que además en este mapa que tampoco es que me conozca absolutamente nada, ¿sabes? Claro, y Leon lo tengo. Vale, Deimos sé que está, pues como sé que está vivo voy a cogerlo, ¿vale? Este por aquí, este por acá. No hace falta que haya skins. Esto sí, granadas. Están abajo. Vale, este me gusta. Vamos a hacer exactamente lo de antes, ¿eh? Y por aquí, etc. O sea, bueno, lo que hemos defendido antes nosotros con Wamai, ¿vale? Esto es... ¿qué posición? Este. Este sur, vale. Pues aquí. Vale, entraremos por aquí. Desde aquí intentaremos meter presión, hacer todo aquello y a ver si hay suerte. ¿Estamos? Creo que sí. Spawn picking, I don't know where. Pues ya, pues gracias. Ese aquí, ¿verdad? Sí, es aquí. Vale, justamente esto. Vale, vamos a cruzarme. Aquí no hay una cámara. No. Vale, hay una persona que es una álava. ¿Y esto es de verdad? No, vale. Clear. ¿Ha roto la cámara? No la ha roto, tío. Cam's lagged. Vale. No ha roto la cámara, tío. Vale. Bueno, pinta solo. Huye, Zacha. ¿Qué soy? Deimos. No, soy Deimos, tío. Esta, ¿quién es? Alibi. Es esa, es esa. Voy a recargar, cubrir. No puedo todavía. Voy a intentar cazar a este. Little coming downstairs, possibly. I'm running. On the door, on the door. Oh. Yeah. Qué pena. Ya, la puerta, ya. La puerta. Pena que he mirado hacia la contraria. Qué pena. Qué pena. Vigil fuera. Vigil no, perdón, Deimos. Mira que hemos hecho buena ronda con él, pero bueno. Tiki tiki ti. Vale, no podemos dejar que nos remonten esto porque como remonten estamos loses, tío. Venga, let's go, una rondita, vamos. Montel está muerto. Ah, Montel está vivo. Claro, Montel es un personaje que siempre salvo. Porque es buen personaje. Y buen personaje, amigo. Vale, pues... Vale, queda la tercera... La tercera que es... No sé, medicina, no sé cómo se llama, tío, la verdad, esa zona. Pero se puede entrar bien por ahí. Tengo las pengs, me gusta. Vale. No, gente, creo que no hubiera influido en nada.
que el Ceremate hubiera, se hubiera salvado, de ese primer spawn kill. Creo que ahí no. Ahora, aquí sí, al igual que en el principio. O sea, en la primera ronda y en esta sí que influye mucho. Vale, bien, yeah, perfecto. Aquí había una ventana, no sé si había algún tipo de dronera. Sí, vale. ¿Este cuarto? La primera vez que lo separo, ¿no? No, en chiclear. Pues si no, es aquí, es aquí, entonces, sí. Deja pillo. Vale. Al menos para esto, más que nada, porque han dicho antes que no se sabe en el mapa y es buena idea que sepamos dónde está la bomba, ¿sabes? Al menos marcada. Vale. Venga, va, como ha dicho el tío de, en el chat, el chaval este, una rondita más, va. Vale, estamos justamente en el puto lado contrario, tío. Vale, ¿para aquí se puede entrar de alguna manera? No lo sé. Es que esto es jugarse demasiado, tío. Estoy ya demasiado deep, eh. Listen with me inside, okay? Listen on ping. Push, push, push. Push, jackal with me. Nice, okay. Okay. I got behind you, Slime King. Slime King. Secret nade. Si me salvas, lo has hecho, tío. Gracias. Door, coming door. On Monty. Me ha matado la cabeza, no tiene por qué haberme matado la cabeza eso. A ver, quiero verlo, eh. Ping normal. Vale, sí. Yeah, we win. Es en yo. We'll play. Bien, vale, bien. A ver, tiene mucha suerte, la verdad. Ese mute me quiere jugar así agresivo y luego encima otra FK, pues ya me contarás, ¿sabes? Vale, ha muerto Montaña, lo sé, no pasa nada. Se revive ahora, Montagne. Bien, vámonos, bien, bien, bien. Vámonos. Ahora hacemos recuento de operadores muertos, ¿vale? Los pongo todos y luego ya me pongo a revivir y eso. Venga, ha sido buena gente. Controller, este... Ay, bueno, no pasa nada. Me ha matado con una granada de este. Intuyo que desde abajo, no sé dónde, si no, ¿vale? Sí, intuyo que ha sido desde abajo. Me he comido tres granadas, así que bien. Vale, venga, vámonos. Tiki, tiki, tiki. Tenéis en cuenta que llevamos... Creo que llevamos 10 partidas, ¿vale? Vale, ando a 110. Nos dan la opción de revivir, perfecto. Bueno, 111, perdón. No creo que es así. Vamos a ver el número de partidas. Bueno, vamos a ver primero esto, ¿vale? Vamos a ver el tema de los muertos. Vale, Jin muerta. Jin muerta. Flores muerto. Flores estaba muerto. He utilizado ya uno que estaba muerto. Vale, vamos a ir por el mute. Es que por ahí ya está muerto. Mute. Smoke. Aquí estos dos voy a tener que salvar 100%, ¿eh? Vale, Guamai. Hostia, Guamai también ha muerto. Me cago un día. Guamai. Osa. No me tenía que haber arriesgado contra el Big Hit, pero voy a tan claro, tío. Vale, Osa también. Guau, ya hay muchos muertos, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Dónde está Osa, tío? Estaba por aquí. Aquí, coño. Hay muchos muertos, tú. Uf. Lo he dicho, en esta última tendría que haberme dejado. Pero iba tan confiado que, bueno, hay cositas que pasan, ¿no? Y último, Montagne. Vale, Montagne le voy a salvar, lo siento mucho. Vaya, Montaña salvado, ¿vale? Eso ahí lo tenemos. Ahora, defensor, ya sabéis que tiene que ser 1 y 1. Hemos salvado en un atacante que ha sido Montaña.
Gente, confirmadme. Este ya estaba muerto. O sea, ya lo hemos visto muerto. Podemos hacer una cosa. Como ese ya estaba muerto, vamos a contar como si hubiéramos hecho trampas, ¿vale? Entonces, como hemos hecho trampas, ese nos quitamos el salvado, ¿vale? No podemos salvar a nadie en ataque. Defensa. ¿A quién salvamos en defensa? Buena pregunta, tío. Buena pregunta. Buena pregunta. Es que tengo buenos personajes. O Wamai o alguno de estos dos, tío. Voy a salvarme un Wamai, tío. Lo siento. O lo salvé ya antes, la partida anterior. No lo sé. Venga, venga. Como no sé si lo salvé la partida anterior. Perdón, se ha guardado al final. Vamos a salvar algunos de los SAS. Vamos a meternos un mute, me prefiero. Más útil. Vale, gente, pues después de... Ah, que me han subido ejemplar. Pues muchas gracias, la verdad. Ok, gracias. Vale, ok. Qué bien, ¿no? Pues entonces es más fácil lo que debería hacer. O sea, lo han vuelto mucho más fácil. Vale, partidas. 11 partidas, 7 ganadas, 4 derrotas. 64% de win rate, 1,0. Bueno, ha habido partidas que bien, otras que mal. Vale, personajes muertos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 operadores muertos. Prácticamente la mitad, ¿eh? Bueno, un poco menos de la mitad. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 operadores. 24 de 71. Madre mía, la que nos han pegado, tú. 24 operadores de 71. O sea, nos quedan 50. Hemos perdido una tercera parte ya, tú. Joder, son bastantes, ¿eh? Me voy a hacer cálculos, ¿vale? De los que nos quedan, vamos a suponer que nos matan a 4 por partida. Pero ocultamente vamos como el culo. Bueno, según esto son para 11 partidas. Bueno, realmente son la mitad porque nos matan la mitad de cada. ¡Uf! ¡Amigos! Denle un ricotazo like. Ya sabéis que por cada 1000 likes en la serie de Ranked Spermadeath podemos revivir a alguno, ¿vale? Tengo que decir que en cuanto nos queden menos de 10 operadores en total, ahí me pondré yo a revivir, ¿vale? Operadores de este bonus como tal, ¿vale? De momento no, porque ya sabéis que los likes van aumentando y, oye, que la serie todavía está activa. Mi gente, sin más, me ha gustado el día de hoy, pero me he cabreado mucho, tío. Al final, aunque hayamos ganado más de las que hemos perdido, es que el ganar o perder no importa, tío. O sea, lo que importa es cuántos perdemos de operadores y cuántos pues, salvamos, ¿sabes? Vamos a decirlo así. Es una castaña, tío. Pero bueno, mi gente, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo, como es mejor. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.